En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este instante en que nos permites acercarnos a ti. Hoy venimos ante ti con todo lo que somos, con todo lo que tenemos en nuestro corazón. Tú nos conoces, conoces el barro del que estamos hechos, Señor. Tú nos has creado. Derrama sobre nosotros tu Espíritu. Derrama sobre nosotros las gracias que tú sabes que necesitamos para continuar nuestro camino, para continuar creciendo, para ser nuevas criaturas. Sé tú nuestra fortaleza, sé tú, Señor, ese pilar, ese soporte que necesitamos en las pruebas, en las tentaciones, en nuestras debilidades. Me haces fuerte en mi debilidad. Me haces fuerte en mi debilidad. Me haces fuerte. Haces fuerte, solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte en mí, solo en tu amor. Me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte en mí. En mi debilidad te haces fuerte en mí. Digamos juntos, Dios mío, yo no puedo, tú sí puedes. Cambia mi tiniebla en luz, mi desamor en amor, mi corazón de piedra en un corazón lleno de ti. Señor, lléname de ti. Amén. En un día muy especial de gracia y bendición, estamos en el Viernes Santo, día en que nuestro Señor entregó su vida para nuestra salvación. Qué hermoso es hoy, en este día, contemplar la cruz de Cristo. Cuando nosotros contemplamos la cruz de Cristo, estamos contemplando el mayor acto de amor, de entrega que cualquiera haya podido hacer. El Señor en la cruz se entregó por amor. Contemplar el crucificado, contemplar la cruz de Cristo, es contemplar el amor del Señor. Qué hermoso sería que en este día cada uno de nosotros tomara un crucifijo en sus manos, se detuviera a contemplar al Señor, que ese sufrimiento y esa entrega de amor fue para salvarnos. Por amor a nosotros, porque nos ama, porque siempre ha pensado en nosotros, en que estemos bien, y por eso entregó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Hoy es un día muy especial. Muchos santos, cuando querían entrar en intimidad con el Señor, cuando querían vivir una experiencia profunda con Dios, tomaban el crucificado, un crucifijo en sus manos. O tenían un crucifijo en su pared, se arrodillaban ante él, pidiéndole al Señor la gracia de vivir el misterio que él vivió. Y cada uno de los que se arrodillaban sentían esa plenitud del amor del Señor en sus vidas y en sus corazones. Qué hermoso es que hoy
nosotros hagamos lo mismo. Si queremos llenarnos de su amor, de su gracia, si queremos llenarnos de esa presencia del Señor, hoy contemplemos el crucificado. Y al contemplar el crucificado, debemos recordar cada una de las palabras que el Señor pronunció hoy en este día santo. Recordemos la primera, que es una enseñanza muy grande. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor nos invita siempre a perdonar a nuestros semejantes, no importa lo mal que nos hayan hecho. Esa es como la primera palabra, es ese Dios que nos perdona sin mirar la falta, si fue muy grave o no, sino perdonar siempre. La segunda palabra que el Señor hoy nos dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerden que habían dos ladrones, Gestas y Dimas. Un ladrón de ellos, que se arrepintió a los pies de la cruz del Señor, le pidió al Señor que quería estar con él, que quería irse con él, y alcanzó la misericordia de Dios. Siempre hemos dicho que este Dimas fue el buen ladrón, aquel que tuvo el mayor robo de la historia, porque se robó la gracia y la bendición de irse con el Señor, de robarse el cielo. Qué hermoso es que nosotros también le pidamos al Señor que queremos estar con él, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros delitos, queremos robarnos el cielo. La tercera palabra que podemos contemplar en la cruz, cuando el Señor le dijo a María: mujer, he ahí a tu hijo. Y cuando le dijo a Juan: hijo, he ahí a tu madre. Recordamos que el Señor nos dejó a María para que nos acompañara en este tiempo de gracia. Nos dejó a María para que la tuviéramos como madre, para que acudiéramos a su intercesión, a su ayuda, a su protección. Otra palabra que el Señor nos dice hoy: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios nunca nos abandona. Somos nosotros que abandonamos al Señor. Dios siempre está con nosotros. Puede que en algún momento podamos sentir que Él nos abandona. Y cuando nos sintamos así, recordemos que no nos abandona. Es porque está más cerca a nosotros. Como aquella historia de que iban dos hombres en la playa, que iban cuatro huellas y después quedaron dos. Era porque el Señor había cogido en sus manos a la persona y la cargaba junto con ella en sus brazos. Cuando nos sentamos que Dios nos abandona, no es que Dios nos haya abandonado, es Dios que nos carga, que nos lleva, que está con nosotros. Otra palabra en la cruz hoy es: tengo sed. Y la sed del Señor es la sed de almas, la sed de nuestros pecados, de que nos quiere salvar, de que nos quiere restaurar. Y por último, otra palabra es: todo está cumplido. Qué bonito que nosotros pudiéramos decir al Señor: todo está cumplido, porque nos hemos esforzado por hacer su voluntad, porque hemos luchado por vivir lo que Él quiere, porque nos hemos esforzado nuestra vida por cumplirle al Señor. Y por último, ya cuando suspiraba el Señor, dijo: Dios mío, en mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendar nuestra vida en el Señor, decirle: Señor, me encomiendo a ti, me entrego a ti. Qué hermosas palabras que el Señor nos regala, que en este Viernes Santo las podemos meditar, las podamos profundizar y podamos enriquecernos de este gran mensaje que el Señor nos dio en la cruz. Que Dios los bendiga y que los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.